El hecho de que hayamos decidido adoptar a Shori fue hace poco más de 3 años, porque mi esposa y yo habíamos decidido apoyar un albergue que se llama FAD de manera eventual. Ahí nos enteramos que ellos estaban requiriendo apoyo urgente para casos críticos, casos delicados, de situaciones de perros que les llegan en una situación extrema y que requieren de cuidados especiales. Obviamente dentro del albergue no se tienen las condiciones para dar ese tipo de apoyo. Mi esposa y yo decidimos apuntarnos y en menos de una semana nos llamaron, nos dijeron que tenían a un perrito que estaba pues en situación muy delicada y que requería de apoyo. Le dijimos que adelante, no nos habían dicho más. Bueno, sí dijeron de 50% de Cuando probabilidades de llegó nos vivir. avisaron que tenía 50% de probabilidades de que viviera, 50% de que no se salvara. Pero ya cuando nos las enseñaron, la verdad nos infartamos, porque las condiciones del animal eran realmente extremas, no pesaba yo creo que ni 1 kilo, no se podía sostener en sus propios pies, se le abrían los pies, le temblaban las patitas, tenía infección en los ojos, todo alrededor de sus orejas la tenía ensangrentado, con costras de que los mismos animales se la estaban comiendo en vida. Le compramos su camita, una cajita, la teníamos que ayudar a subir a su cama, una cama de 10 centímetros, no tenía la fuerza el animal para poder entrar a su cama, se le tenían que dar medicamento cada 6, 8 horas, y bueno, fue un periodo de, digamos, un mes crítico, el primer mes, de estarle dando a gotas, acostarse con ella y darle croquetita por croquetita, estarla consintiendo mucho, limpiarla porque pues defecaba donde estaba, no tenía ella el ímpetu de salir y cuando menos a 10 centímetros de su cama. Al mes nos dijeron que ya había altas posibilidades de que pudiera salir adelante, aunque nosotros, te soy honesto, la veíamos igual. Poco a poco ella ya veíamos que pues con mucho cuidado empezaba a quererse valer por sí misma. Empezamos a jugar con ella poco a poco. A los 3 meses, si no me equivoco, fue cuando la volvieron a checar. El veterinario la dio de alta. Dijo, el animal sigue viéndose mal, pero ya no corre peligro su vida. Y un mes más, o sea, 4 meses, nos dijeron que la querían ya esterilizar porque ya iba a entrar realmente ya a proceso de adopción. Pero pues para ese entonces ya mi esposa y yo nos habíamos encariñado muchísimo con ella. Ya sus ojitos nos decían otra cosa. Al principio casi casi nos veía como diciendo, aquí es donde vengo a morir. Se la presentamos a nuestro perro que en aquel entonces era un Golden, porque era lo único que nos faltaba por brincar, ¿no? Si el perro la iba a aceptar. Y nos enamoró la actitud de nuestro Golden, porque la vio como diciendo, ¿Qué te hicieron? ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? La trató con mucha dulzura, le ponía su patota, se la ponía en la cabeza como, y le hacía así, siendo, fue algo increíble, ¿no? Al año, año y medio, muere nuestro Golden por ya una enfermedad degenerativa que él padecía. Y a los 3 meses se nos presentó la oportunidad de adoptar a una segunda animalito de AFAD, una labrador, que ahora es íntima amiga de esta chiquita. Caray, pues ¿qué nos ha enseñado? Es parte prioritaria de la familia, es la adoración de mi esposa Shori, es la consentida de la casa. Ahora, si la ven, es totalmente vivaracha, juguetona, gorda. Nos enseñó ganas de luchar, ganas de vivir. Luchó realmente por su vida, porque realmente sí, o sea, esto no pesaba más de 1 kilo. No tenía pompas, sus patas se le abrían. Como decía mi esposo, pues sí nos enseñó muchas cosas. No nada más las ganas de vivir, las ganas de cómo amar y cómo perdonar. Esta chiquita pues se entregó sin pensar lo que le pasó anteriormente. No sé exacto qué le pasó, pero pues me imagino que pues quien la tuvo no la cuidó y no le importó dejarla en un lugar encerrada. Pero ella no ignoró todo eso y se entregó con toda la confianza. Algo que les podría decir, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de experimentar el adoptar, háganlo. Yo he tenido muchos perros en mi vida
pero el cariño o el agradecimiento que te da el perro adoptado, ningún otro perro te lo da. Son perros especiales. Se entregan más todavía que un perro que te regalaron o un perro comprado. Estos son únicos. Ya sea callejero o de raza, en este caso estamos hablando de una perrita de raza. Pero los únicos que saben que es de raza somos nosotros, porque ella es perro. Es más, ni tan siquiera creo que se considere perro, porque la tratamos como uno más de la familia, ¿no? Te invitamos a ser parte de la Universidad del Sur. No necesitas examen de admisión. Las colegiaturas son totalmente fijas. No cobramos exámenes parciales y ordinarios. Y además, la titulación es automática. ¡Atrévete! Decide tu futuro ahora. Inscripciones abiertas. Universidad del Sur. Responsabilidad social. Universidad Modelo. Vanguardia e innovación en el sureste de México. Universidad Modelo, más de 20 licenciaturas y 10 posgrados. Universidad Modelo, 17 años de experiencia. Universidad Modelo, para sí, para todos.